Fue este 1 de mayo una jornada de compromisos con el país, la vida, pero también de éxitos para el desarrollo del candidato vacunal Abdala en fase 3 de ensayos clínicos. Todos los sitios clínicos de Abdala en la región oriental, en las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, se han convertido en una plaza. Hoy todos estamos celebrando el Día Internacional de los Trabajadores y felizmente estamos concluyendo la etapa de vacunación del estudio fase 3 de Abdala. La noticia no se hizo esperar. Las dos últimas voluntarias incluidas para este estudio recibieron tercera dosis del producto farmacológico y de esta manera concluye así la vacunación de los incluidos en esta etapa. Estoy muy feliz porque me acaban de informar que soy la última voluntaria del ensayo clínico Abdala. Estoy muy contenta con el trato que me dieron. Estoy contenta porque al ponerme la vacuna protejo también a mi hijo, a mis familiares y a todo lo que me rodean. Cuando la situación epidemiológica en el país se complejiza dada la COVID-19, autoridades sanitarias reclaman la responsabilidad de la población y de los voluntarios de Abdala precisamente, pues comienza una etapa para evaluar la eficacia de la vacuna cubana. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz Trovajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.